Amigas, bienvenidas a mi canal Gloria en la Cocina. Hoy este día quiero presentarles mi pasta de mariscos que queda deliciosa y espero y les guste. Pero lo primero es primero, manos limpias, mandil puesto y lista para enseñarles mis ingredientes. Estos son los ingredientes. Media libra de camarones, ya lavaditos. Media libra de scallops. Un paquete de moñitos, pimienta negra, sal y mis ingredientes vienen siendo 3 varitas de mantequilla, ajo molido, una cucharada de sal y mi perejil. Aquí mi agua ya está hirviendo y ya estoy lista para poner mi pasta. Esto dura más o menos unos 5 minutos porque me gusta sacarla cuando está al dente. Aquí ya estoy lista para preparar mi mantequilla. La mantequilla tiene que estar suavecita, nada de dura, suavecita, para que podamos mezclar toda la mantequilla aquí adentro. Aquí vamos a poner el ajo, que vienen siendo más o menos unos 8 ajos bien moliditos. Una cucharadita de sal. Perejil, 2 pizcas. Una. Dos. Y ya aquí vamos a menear bien meneadito todo para que todo esté bien delicioso y esté listo para cuando vayamos a preparar mi pasta. Amigas, esto ya está. Acércate para que lo miren. Aquí está ya mi mantequilla preparada con su ajo, con su perejil. Y no nomás uso esta mantequilla para mis camarones, la uso para mi langosta, para mi pollo. Esta mantequilla ya está preparada para lo que ustedes gusten ponerla. Como les digo, mire, si usted hace un pollo asado y le agregan esta mantequilla, sale ese pollo delicioso. Se lo recomiendo. Amigas, ya estoy lista. Ya tengo mi olla con aceite calentándose. Ya la olla está prendida. Quiero que vengan y miren mi pasta, ya mi pasta ya está, la vamos a sacar porque recuerden, la queremos al dente. Ya regreso con ustedes. Amigas, ya estoy lista para poner mis camarones y mis scallops aquí en mi olla. Aquí es cuando les pongo pimienta negra, un poquito de sal y es todo. Les enseño cuando ya se esté cocinando bonito. Ok, amigas, lista estoy para mi pasta. Vamos a tirar todo el agua. Todo el agua y la dejamos un ratito aquí. De aquí, de esta manera, me gusta hacerle así para sacarle toda el agua. De aquí la voy a pasar a mi platillo. Cuando está aquí, me gusta ponerle un poquito, solamente un poquito de mantequilla de la que preparamos, ahorita que está caliente, ¿eh? Así para que se incorpore con toda la pasta. Toda la pasta. Ay, si supieran qué sabroso huele esto, Dios mío, huele sabroso. Solamente un poquito se necesita. Voy a ver mis camarones.
Amigas, aquí mis camarones y mis scallops ya están doraditos. En este punto es cuando pongo mi mantequilla preparada. ¿Quieres observar mi mantequilla? Estos camarones ya están listos para ponerse en mi pasta. Amigas, aquí ya estoy lista para poner mis camarones en mi pasta y mis scallops. Y aquí los voy a incorporar con mi pasta. Recuerden, amigas, que si ustedes quieren un poquito más de ajo, menos ajo, un poquito más de sal, un poquito más de esta sabrosura, háganlo a su gusto. Este es mi gusto y les va a encantar. Amigas, ya estoy lista para preparar mi platillo. Y por favor, háganlo y les va a encantar. Ya estoy lista, ya estoy lista. Vamos a ver. Amigas, esta comida ya está. Y como ustedes saben, que esta es la parte que a mí más me encanta, comerme mis delicias. Y como yo soy la que me como todas estas delicias y soy la primera que pruebo, me gustaría que estuvieran aquí, pero están muy lejos. Algún día de esto nos comeremos juntas. No. Esta comida está deliciosa. Háganla para su familia, les va a encantar. Mi comida está deliciosa. Como siempre, si les gustan mis recetas, inscríbanse, denme un like, amor y paz. Y yo sigo comiendo porque esta es la parte que a mí más me gusta. Adiós.